Buenos días, amiguitos. ¿Qué tal? ¿Cómo andan todos ustedes por allá? Como vieron, ya hace días nosotros hemos pasado las Pascuas. Acá hay una tradición en francés que... En francés. En Francia. Que bueno, los niños buscan los huevitos de chocolate, ya que es el conejito que trae y lo esconde. En este caso ha sido Justita la que ha llevado los chocolates y lo escondía en el jardín. Magnolia ha estado buscando y se ha divertido mucho. Esta tradición me gusta porque los niños se divierten buscando en el jardín y bueno, más es en el jardín, pero hay algunos papás, en nuestro caso con Matsito, antes no teníamos jardín, así que hacíamos en el departamento esto. Pero en verdad que sí es divertido para los niños. Margarita ya está grande y ya no es su nota eso, ¿no? Así que le deja a su hermanita que busque y Margarita estaba acompañándonos en el jardín porque ella quería jugar boli. La verdad que yo no sé jugar mucho este deporte, pero estaba ahí tratando de hacer jugar con Margarita. Y también Margarita ha aprovechado en sacarle a su conejito, ya que estaba soleando. Estábamos un poco dudosos de hacerlo en el jardín, porque estaba lloviendo ese día. Y felizmente que el clima nos ha acompañado como una hora, dos horas, creo, para estar ahí en el jardín. Y luego se ha puesto a llover. Esperamos también que todos ustedes hayan pasado unas bonitas Pascuas, ya sea en familia o con amigos, y en todo caso con todos sus seres queridos. Magnolita hoy día está en casa porque se ha puesto mal ayer, le dio fiebre, y es que
le ha dado conjuntivitis en su ojito. Una de sus compañeritas ya traía ya los ojos rojos y se ha contagiado más Nolita, así que desde ayer ha hecho fiebre en la noche, pero hoy día en la mañana ha amanecido mejor y está normal, está pintándose su boca. Entonces está jugando. Ah, está haciendo su maquillaje, dice. Hoy día va a estar con nosotros, no se ha ido al jardín. También mi esposo está en casa, no está trabajando. Y bueno, él ya les va a contar por qué, para que no se estén ahí asustando y pensando por qué no trabaja mi esposo. Mejor es que les explique. Por ahora lo que vamos a hacer es ir a tender las sábanas al jardín, ya que hoy día sí que han anunciado también un bonito día, el solecito ha salido. Ya he lavado mis sábanas en la máquina, nada más vamos a ir a tender al jardín. Vamos a tender sábanas. Vamos allá al jardín, cuidar acá las plantitas. Voy a poner el excremento del año está acá en la tierra donde vamos a sembrar y lo voy a mezclar todo y también para que la magnolia crezca bien. Thank you.
Amiguitos, ahorita vamos a entrar a casa porque ya es hora de preparar el almuerzo. Nos vamos a hacer algo facilito porque ya la hora nos está ganando. Ya que tenemos mucho huevo, Maxito ha propuesto hacer de entrada huevitos sancochados y comer con mayonesa. Y luego vamos a comer, acá le dicen boudin noir. Yo no lo conocía, acá en Francia he conocido. Es un embutido, está hecho de cerdo. Y acá tenemos el Boudin Blanc. Esto es más suave para el paladar de las niñas. Así que vamos a hacer esto. Nada más voy a acompañar con dos manzanas, papa y ya. Formas hay varias cosas. Poquito, ¿no? Yo pensaba en echarle un poco de limón. Amigos, hola, hola. De tiempo ya no les he hablado, ya no les he contado nada. Ha venido la hora. Bueno, ya hemos terminado de almorzar. Hoy día está haciendo un clima muy, muy bonito. Hemos aprovechado en comer afuera. Aunque, bueno, la Magnolia, como está enfermita, ya no ha comido mucho y luego ya se ha ido a acostar y nosotros dos con Marina hemos terminado de comer solito. Les quería comentar un poco sobre mi trabajo. Creo que algunos de ustedes no entienden lo que estoy haciendo o creen que estoy fingiendo trabajar. La verdad es que mi trabajo es un poco complicado, no es un trabajo así de lo común, como por ejemplo uno tiene un trabajo de oficina que trabaja todos los días, todo el año, o sea, es un contrato así hasta ya no poder más. En mi caso no es así y les voy a explicar un poco cómo es acá en Francia. Como ustedes saben, yo trabajo en los dibujos animados, es una carrera artística y acá en Francia, como casi cada carrera artística, que sea de dibujos animados o también cantantes, actores, esa categoría de trabajadores tienen un tipo de contrato muy diferente. No es que una empresa te va a contratar así todos los días hasta que ya lo dejas el trabajo, no, no es así. Te contrata por un proyecto. En mi caso, un dibujo animado puede durar de 1 mes a 2 años y cuando se termina el contrato tienes que buscar otra empresa porque las empresas acá en Francia no siempre
tienen proyectos. No sabes realmente a cuánto tiempo vas a trabajar y si después de este trabajo vas a encontrar otro. Hace 15 años que estoy haciendo esto sin pararme. Y bueno, tenía miedo al principio de no tener trabajo y no ha sido nada así. He trabajado sin descansar. Las únicas vacaciones grandes que he tomado es cuando he encontrado a Marina y que me he ido a vivir un poco a Perú. Como me había tomado como 2 o 3 meses cada vez. Es el único momento donde ya no trabajaba. Me recuerdo cuando había dejado mi trabajo para viajar a Perú. La semana después, la empresa ha tenido problemas de dinero y había cancelado el contrato de todos y todos se han parado de trabajar. Y cuando he regresado 2 o 3 meses después, recién la empresa había vuelto con el proyecto y la gente había regresado a trabajar. Así que yo, o sea, todos los empleadores ahí estaban esperando con ansias que vuelva el trabajo. Han esperado 2, 3 meses, los brazos cruzados en París. Y yo, de vacaciones a Perú, cuando me he regresado, el trabajo ha vuelto a empezar y me han devuelto mi plaza y he tenido bastante suerte esta época. Y para contarles un poco mi situación desde que hemos llegado acá, no es que yo he dejado mi trabajo. Mi contrato estaba terminándose, por eso también nos hemos organizado para mudarnos a esta época. No es que yo he dejado por mí, yo he dejado mi trabajo, no. El trabajo se ha terminado. Lo que pasa es que no he buscado otro trabajo. Eso es la cosa. Ustedes saben que ya quería hacer mi propio proyecto de Paco y Churi, pero no he tenido el tiempo que quería para avanzar bien. He terminado haciendo nomás un episodio completo y el intro del segundo episodio. Eso era mi plan de hacer este dibujo animado en un año para que empiece a ganar de dinero por YouTube. Lo que pasa es que no ha funcionado como yo quería. Algo que también tienen que saber de los artistas en Francia, tenemos un sistema de ayuda del Estado. Como el trabajo es un poco inseguro, el Estado te puede apoyar mientras un periodo donde no hay trabajo para ti. Y este periodo puede ir hasta un año. Paco y Churi no me daba ningún dinero, pero el Estado me estaba apoyando mensualmente. Bueno, no es un pago entero, pero era una ayuda suficiente para nosotros para vivir. Lo que pasa es que después de un año, las ayudas del Estado se terminaron. Y justo cuando se han terminado, una empresa de París me llamó. Es una empresa que no conocía, nunca he trabajado con ellos, pero como les he contado, cuando conoces a buena gente, que trabajas bien, la gente también habla de ti. Y es una amiga que he trabajado con ella bastantes años, que les ha hablado que yo estaba sin trabajo y que podía convenir para esta plaza de director artístico que estaban buscando. Cuando me han llamado a la empresa, me dije, ya es un signo, o sea, yo sé que este fin de mes ya no voy a tener dinero de parte del Estado, ya se acabó. Era necesario, ¿no?, que tome esto, porque yo sé que el Paco y Churi, antes que me pueda dar suficiente dinero para realmente que sea un trabajo que me permite vivir y hacer vivir mi familia, me va a tomar mucho tiempo, ya me he dado cuenta de eso. Entonces he aceptado ese trabajo. Ese trabajo era hecho para mí, o sea, porque me han dicho, estamos buscando un director artístico que trabaja de su casa, porque, bueno, nosotros estamos en París, pero hacemos trabajar una empresa en Bélgica y una empresa en Canadá. Entonces, seguro que no puedes dividirte en dos, estar en los 2 o 3 lugares todavía al mismo tiempo. Así que no importa, quizás en Angoulême, en otra ciudad de Francia, esto está perfecto. También no va a ser un tiempo completo porque todavía el proyecto está recién empezando a renacer, porque es un proyecto que tiene una historia muy complicada. Necesitaban mi ayuda para levantar el proyecto y para concretizarlo. Así que en mi contrato tengo un día de descanso a la semana. Hemos escogido el miércoles porque es el día de las niñas, están la tarde en casa y a veces cambiamos ese día para otro día que sea el viernes o el lunes cuando ellos necesitan que esté presente el miércoles. Así lo hacemos, lo vamos cambiando y así vamos. Y ahora para contarles de nuevo lo que pasa en mi trabajo es que ya se paró. Ya no tengo trabajo, amigos.
Lo que pasa es que esta empresa ha empezado el proyecto sin tener el dinero. Solo tienen como un acuerdo con el banco para empezar, pero nada está firmado. Y han empezado así con su propia plata. Y esta semana me han dicho que el banco sigue demorándose, no da la plata y ya no pueden avanzar más dinero. Entonces han parado todos los equipos hasta que firmen realmente el contrato y que tengan realmente el dinero para hacer el proyecto. He terminado ayer en la noche y no sé cuánto tiempo va a durar. Lo malo es que ya no tengo la ayuda del Estado, porque para tener la ayuda tengo que trabajar como 6 meses seguidos, hace nomás 2, 3 meses que trabajo. Entonces, ahora estoy realmente sin nada, pero me ha dicho que normalmente, si tenemos suerte, va a ser nomás una semana hasta 2 semanas y ya todo va a estar en regla. Vamos a ver. Yo me confío realmente en esta empresa. Sí o sí van a conseguir el dinero para hacer el proyecto. Entonces esperaré nomás que me contactan y volver al trabajo. Así que estos próximos días vamos a estar más juntos con mi esposa. Y esto está bien, también a veces necesitamos eso también. Amigos, no se preocupen, yo no me preocupo realmente de esto, así que no se preocupen tampoco. Todavía, gracias a ustedes y a este canal, Marina también tiene, bueno, no es mucho, pero alguito, ¿no? Alguito tiene de YouTube. Seguro que ha bajado bastante estos años, pero bueno, no nos vamos a quejar, es alguito. Y ya, con esto podemos seguir haciéndoles videos y tal vez vamos a hacer más videos esos días, no sé, vamos a ver. Creo que el monstruito se levantó de su siesta. Como está enfermita, todavía está en su cama descansando, nos va a llamar. Ya con Marina vamos a estar acá planeando el futuro de nuestro huerto gigante que quiere hacer, una chacra quiere hacer en el jardín. No sé, vamos a ver, amigos. Estamos acá porque con Matecito queremos ver para agrandar el huerto. Esta vez quiero plantar bastante maíz. No sé, yo estoy pensando acá para que también nos tape la vista de los vecinos, aunque no hay mucho vecino. O si no, también es ahí al fondo que podemos agrandar un pedacito para ponerlo el maíz ahí. Acá o si no, allá. Ahí mi jardín se va a hacer más chiquito. Pero bueno, nosotros no jugamos, no jugamos mucho. Hacer crecer a los maíces así grandes también va a ser un juego para Magnolia. Se va a esconder porque a ella le gusta esconderse. No sé, vamos a ver, amiguitos. Estamos viendo que acá, ya que ha llegado la primavera, los árboles ya tienen sus hojas. Pues como pueden ver, hay sombra. Entonces, estamos dudando si vamos a hacer acá, porque no hay mucho sol. Con todos estos árboles, pues hay sombra, ¿no? Hemos visto el otro año cómo hemos plantado por este lado donde hay sombra, hemos plantado choclo y ha crecido bien. Entonces, vamos a probar, amiguitos, ¿ya? Porque siempre hay que tener nuestra propia experiencia, así que vamos a utilizar esta parcela. Y así que vamos a agrandar el huerto acá. Y acá va a haber maíz. Unos 20 pies de maíz. No sé, o 15. Vamos a ver ya. Y ese lugar lo vamos a usar más como para jugar, sacarle a la ñustita. Y después de jardín va a quedar este pedazo nomás. Este pasto que ven acá, lo vamos a poner en la parte donde falta, que es allá. Allá el otro año cuando hemos llegado estaba seco, hacía mucha calor y bueno, se quemó el pasto. Así que vamos a volverlo a plantar allá para que sea uniforme en nuestro jardín.
Amigos, bueno, por acá ya hemos entrado a casita. Mi pequeña Magnolia se ha levantado de la siesta. Y bueno, le hemos dado también su jarabito porque ya estaba haciendo un poco de fiebre. Así que ahorita está comiendo un pancito. Margarita ya va a llegar ya a las 7 de la noche, amiguitos. Así que nada más. Ya la puse marquita. Ya la puse marquita. Así. Está tratando de explicar que mi Margarita va a llegar en... Ya voy a despedir el video. Esperemos que les haya gustado este videito. Ya nos estamos viendo con todos ustedes en el próximo video. Les mandamos nuestros abrazos grandes de oso. Bye.